بإعراسه في الحياة ودربته في الوصف الأدبي، يتحدث المبدع محمد شكري كل أسبوع عن وقائع وأمكنة وأزمنة وشخصيات حقيقية أو متخيلة بأسلوب سردي يعتمد على تقنيات الكتابة للأذن وليس للعين. استقبل تباعا ضيوفا لا بحر في مدنهم، مدينتي ليست لهم إلا الشوارع الإرشاد والمقاهي والحانات اللقاء والملاهي والفنادق المواخير، هذه هي كل مدينتي لهم، ليست لهم إلا الفرج أمامهم والأسط وراءهم، وليس لهم إلا النصر العزيز. لقد أسطروها وما زالوا يتساءلون عن منشئها. الشراب مع ضيوفي خرافي، أهزل وأهزل كلما جاءوا، حتى الإنهاك والإغماء والهذيان، حتى ماتت أمي في غيابي. Bueno, en 1942 hubo una sequía muy fuerte en el norte de Marruecos, sobre todo en el Rif, y centenares de familias emigraron hacia el norte, a Tetuán, a Chauen, a Arcila, pero sobre todo a Tánger, porque se consideraba como un paraíso donde había mucho trabajo. Y entre estas familias había también mi familia. Entonces yo tenía 7 años. Y este lugar que estamos viendo ahora era como una hacienda. Los campesinos venían con sus animales, vendían sus mercancías y algunos dormían aquí con sus animales. Y esta terraza pues era diferente. Se pagaba en la puerta y uno podía dormir donde quería dormir. Pues yo no dormía en aquellos tiempos aquí porque tenía 7 años. Y más tarde, teniendo entre 16 y 17 años, pues sí, yo también dormía aquí. Y una noche, durmiendo entre las piernas de una yegua, me dio sobre mí y salí corriendo y pasé por el gran zoco, el zoco chico, y ahí me pararon 2 autoridades. Me pararon pidiéndome papeles. Y entonces yo he tenido que decirles que no tengo papeles. Y me enseñaron una fuente para lavarme de la orina o bien de lo que me ensució la yegua. Todo pasó en esta gran plaza del Gran Zoco. Yo estaba sentado enfrente en un café popular, un café moruno. Jugaba las cartas con unos colegas. Y de repente oíamos gritos, voces que se levantaban, y nos asomamos de las pequeñas ventanillas del café moruno. Y había gente que empezaban a gritar
y a insultar los españoles y los franceses. Que salgan, porque el protectorado se ha terminado y era el 30 de marzo 1952. Pues era una sublevación y no era solamente unos gritos que pasaban. Yo me asomé con otros y veíamos que la gente empezaban a romper las vitrinas, coches, y llegaron las autoridades y empezaron a tirar sobre los marroquíes. Pero un poco más tarde habían instalado aquí mismo, al borde de esta terraza, una ametralladora y empezaron a tirar sobre los marroquíes. Heridos, muertos y gente que corría por todas partes. Pues yo tenía que correr con los demás. Y también había robado pequeñas cosas como los demás. Yo he visto un reloj marcado en una zapatería, la 1:45. Y llovía un poco. Y tenía que correr como los demás hacia el Zoco Chico para subir al Casbah. Y pasó así en aquel día. En aquel día sangriento, al día siguiente habían dicho que murieron 6 o 7 o 8, pero no era verdad, murieron más. Y desde aquel día hemos empezado a hacer la resistencia en todo Marruecos. Después del final de la fecha del protectorado. Así pasó aquel día, que había vivido también yo con emociones. Pero eso jamás lo había visto, porque me parecía como si fuese pasándose en una película, ¿entiendes? Porque, claro, tenía entre 16 y 17 años, pues es la primera vez que yo veo esto que se ve delante de mí, delante de mis ojos. No puedo decir más. Así pasó. Y así está marcado en la historia, sea literaria o en la historia oficial.